Bien, nos encontramos con el señor Nino Copero, director de Asuntos Corporativos de la empresa minera Hudbay. Bienvenido, Nino. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Nino? Bienvenido. Bien, gracias, Juan José. Gracias por la invitación. De nada. Nino, quisiera que nos contaras un poco sobre Constancia. Ya se viene un proyecto muy importante para el Perú. Muchos de nuestros televidentes quieren saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que le va a traer al país, ¿no? ¿Cuál es no solamente la inversión y el desarrollo del proyecto, sino cuál es ese valor agregado que ustedes están trabajando para que el Perú esté mejor con este proyecto? Bueno, Constancia es un proyecto que data de varios años en realidad. Es un proyecto que originalmente tenía el nombre de Proyecto Libitaca y estuvo bajo la titularidad de Río Tinto varios años. RTZ, Río Tinto Zinc, que era una de las subdivisiones de exploraciones de la empresa minera Río Tinto, estuvo explorando este proyecto varios años. Nosotros, no exactamente como Hudbay, sino la empresa que nosotros adquirimos en el año 2011, que es Northmont Mining, una junior canadiense que tenía en el Perú un solo activo, que era este proyecto minero. Northmont tiene un contrato, tenía un contrato de opción y cesión con Río Tinto para explorar, y vino explorando este proyecto desde el año 2004. Northmont hizo un muy buen trabajo con las comunidades desde el comienzo, lo cual ha facilitado mucho el desarrollo del proyecto en tan poco tiempo. En realidad, la exploración de Constancia concluye en el año 2009, más o menos 2010, como Constancia Depósito Constancia, ¿correcto? Porque tenemos más concesiones de las que representan específicamente este depósito, que están actualmente siendo exploradas también. Yo voy a comentar de eso en un momento. Pero bueno, este proyecto entonces data más o menos para nosotros de una exploración entre el año 2004 y el año 2010, más o menos. En el año 2010 sucede algo que es muy importante para nosotros como Hudbay, analizando potenciales proyectos para adquirir en Sudamérica, que es que a Northmont le aprueban el estudio de impacto ambiental para Constancia. Eso sucede en Le da un noviembre. valor. Le da un valor altísimo en medio de un país que, como ya se hace mucho más evidente este año, tiene ciertos temas sociales que requieren una evaluación ambiental transparente, clara, que haya Cuando seguido no el proceso. observada, ¿no? Con un Correcto, montón correcto. de ítems que te puede demorar años por recibir. Correcto, y Northmont hizo un excelente trabajo con el estudio de impacto ambiental, se aprobó siguiendo todo el procedimiento de participación ciudadana, se hizo una audiencia pública con la participación de todas las comunidades aledañas, los distritos, etcétera. Y finalmente el ministerio, luego el procedimiento regular, decide emitir la resolución de aprobación en noviembre del 2010. Nosotros ya veníamos como Hudbay mirando a Northmont y mirando a Constancia desde el año 2008-2009, habíamos hecho un due diligence técnico y legal sobre la potencialidad del proyecto, nos resultaba tremendamente atractivo, pero también teníamos otras posibilidades, tanto en Chile como en Perú, de otros proyectos que estábamos mirando que estaban en situaciones similares. Sin embargo, con la aprobación de ley ya se convierte para nosotros en un proyecto mucho más atractivo de lo que era hasta ese momento y decidimos poner la oferta de adquisición en el 2011. En enero del 2011 se hace la oferta pública de adquisición, se cierra la oferta pública de adquisición en el marzo del 2011 y en ese momento ya completamos el takeover y pasa Constancia a la cartera de proyectos de Hudbay como probablemente el proyecto más importante que tenemos Y ahorita que en hoy la en empresa. día está en construcción. Este es un proyecto que ha situado geográficamente en la provincia de Chumbivilcas, En Cusco. en Cusco. Correcto. ¿Qué situación se encuentra, Nino? ¿Cuándo va a entrar, digamos, ya en operación el proyecto? El proyecto comienza operaciones con el cronograma actual a mediados del próximo año, el 2014. Nosotros hemos iniciado la construcción del proyecto en agosto del 2012. Es una construcción de 2 años, más o menos. Ya la construcción se ha iniciado. Estamos ya finalizando la etapa principal, lo que se denomina en inglés los early works, ¿no? El movimiento de tierras, Tierra. etcétera. Y ya pasamos a la parte de fundaciones de los molinos, estructuras metálicas, etcétera, parte mecánica y ya el pre-stripping del tajo, el desbroce del tajo se inicia también a finales de este año. Y la idea es comenzar con la producción comercial a inicio del 2015, luego de 6 meses entre mediados del próximo año y finales del próximo año, de las pruebas que son necesarias para la planta de procesos. Estamos hablando de una planta de procesos para una capacidad de tratamiento de 85.000 toneladas día. Es un proyecto
grande, no es una planta chica, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuál es la inversión que va a tener este proyecto y cuáles son los beneficios para lo que es Chumbivilcas? Cuéntanos un poco sobre todos los beneficios que va a traer. Un dato importante ahí es, la inversión es de 1.500 millones de dólares. Lo interesante es que nosotros adquirimos el proyecto para una inversión de 1.000 millones. Eso fue lo que nosotros compramos como era Constancia en el año 2011. Nosotros pusimos en valor un depósito satélite de Constancia que se llama Pampacancha, que es una de las zonas de exploración más o menos a unos 5 kilómetros, que ya venía siendo explorada por Norsemont, pero no había concluido la parte exploratoria ni había habido un modelamiento del depósito aún. Eso sucedió mientras terminábamos la parte de la ingeniería final de Constancia, lo cual ha incrementado nuestras reservas de 277 millones de toneladas, que era el proyecto tal cual lo adquirimos a nivel de factibilidad, a 450 millones de toneladas, que es el proyecto el día de hoy, ¿correcto? Y lo que ha demandado ciertas precisiones y ciertos ajustes, digamos, en la ingeniería para el proyecto. Si te das cuenta, es un proyecto que ha variado casi un 100% de su nivel de tonelaje en reservas. Entonces, sí es para nosotros, evidentemente, mucho más atractivo ahora. La ley de Constancia es más o menos de 0.49, Pampacancha también representa una ley mayor de casi 0.1, con lo cual, de casi 1, perdón, con lo cual le da también mayor valor en ley de mineral a Constancia cuando la ley de Constancia empiece a bajar incluso más luego de algunos años. Entonces, todo esto representa sin duda algo con mucho valor para nuestros accionistas, para el directorio, y por eso es que hemos decidido ir adelante con la construcción y la inversión en el proyecto. El tema del agua no viene a ser un tema muy sensible, digamos, casi la columna vertebral de cada proyecto minero. Uh-huh. ¿Cómo ustedes están tocando este tema? ¿Tienen un circuito cerrado? ¿Van a construir reservorios? Sin duda el tema del agua es un tema muy sensible en general ahora en el Perú, especialmente a partir de los sucesos de finales del 2011, ¿no? Y nosotros tenemos, desde el punto de vista de ingeniería y técnico, es un circuito cerrado. La planta está prevista para captar agua al inicio, es decir, cuando se inicia la planta, cuando comienzan a dar vuelta los molinos a la generación originaria, digamos, de todo el proceso productivo. Eso se va a dar a mediados del próximo año. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es captar agua, principalmente en las dos temporadas que de lluvias previas al inicio de la planta, es decir, la temporada que acaba de pasar y o que está terminando en este mes y la temporada del próximo año, ¿no? La que se inicia en noviembre de este año y va a seguir hasta abril del próximo año. Con esas dos temporadas de lluvia y la captación que hemos hecho son básicamente en estructuras de sedimentación y en el caso de la presa Relaves con el inicio ya de la construcción del dique de la presa. Entonces, como evidentemente ahorita no hay relaves porque no hay planta, estamos utilizando ese dique inicial para poder captar agua y no tener que impactar los cauces naturales de agua que existen en la zona, ¿correcto? Es agua de lluvia en gran cantidad que se necesita una única vez para el inicio naturales de la planta. Naturales y estacionales. Correcto, correcto. Correcto, entonces... una vez que da inicio ya el ciclo natural de producción o de proceso de la planta, ya el ciclo es uno cerrado donde no hay descarga al ambiente en principio, digo en principio porque evidentemente toda ingeniería tiene un límite y si es que hay una lluvia sobredimensionada en alguna de las épocas húmedas en lo que va de la vida útil del proyecto, habrá que... ¿A cuánto asciende la vida útil del proyecto? 16 años. Ah, 16 años. 16 años. ¿Es un proyecto a largo plazo? Sí. Como está el día de hoy, ¿no? Sujeto evidentemente a futuras expansiones si es que se encontraran depósitos en las concesiones que no han sido exploradas aún. Nino, para terminar, quería hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo que tú piensas sobre lo que viene para la minería peruana, para el Perú en lo que es el sector minero? Como tú sabes, es un sector que es muy importante, vital, el motor para lo que es la economía peruana. Desde tu experiencia en esta empresa minera, ¿qué es lo que ves que viene? Mira, voy a aprovechar la última pregunta que me haces para también responder la que me hiciste hace un momento y no le pude dar respuesta, que es sobre el tema de la zona de Chumbivilcas. Creo que la minería tiene, desde mi punto de vista, dos puntos muy importantes ahorita para nosotros como país. Uno que no podemos perder de vista, que es probablemente la actividad económica que más nos va a ayudar a seguir saliendo adelante. Y el segundo punto es que tenemos que
cuidar esa actividad económica para que realmente todos los peruanos puedan verse beneficiados de esta actividad, ¿no? Entonces, lo primero es que, sin duda, por más de que haya muchas personas que o no les guste o no lo entiendan, la minería es una actividad y hemos sido bendecidos, creo yo, con una cantidad de recursos que tenemos que poner al servicio de nuestro propio desarrollo, todos los peruanos. Lo segundo es que, sin duda, a veces por algunos malos manejos o por algunas faltas de adecuada información, no se entiende todo lo que a veces las empresas podemos hacer o brindar o lograr con las comunidades que de alguna manera están alrededor y están dentro a veces de las unidades de producción mineras. En nuestro caso, nuestro trabajo ahorita está concentrado con Chumbivilcas. Creo que tenemos que poner a la minería al servicio del desarrollo, sí, del desarrollo macro, ¿no?, como país, pero también para la gente que está en esos lugares, que vean evidencias de desarrollo permanentes en el día a día. Nuestro trabajo el día de hoy está siendo bastante fuerte con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque sabemos también y todos tenemos que entender que la empresa minera no está para reemplazar al Estado en todas sus obligaciones. No es el rol de la minería. No lo es, pero también como mineros tenemos que ser conscientes que tenemos que ser facilitadores de la llegada del Estado a esos lugares y en muchos casos, sí, poner también de nuestra parte como presupuesto de responsabilidad social una ayuda más para que el Estado pueda lograr consolidar ese desarrollo in situ en esos lugares donde no están. Nosotros venimos trabajando con el presidente regional de Cusco, con Jorge Acurio, venimos trabajando con el alcalde de Chumbivilca, Florentino Laime, venimos trabajando con los tres alcaldes de los tres distritos donde está nuestro proyecto y evidentemente con las comunidades, los presidentes comunales y sus consejos directivos. Venimos ya invirtiendo, nosotros tenemos hasta ahora una inversión proyectada de 170 millones de soles para el desarrollo de distintos proyectos productivos en educación, en agricultura. No queremos concentrar a la gente en el tema únicamente de la minería, aun cuando tenemos ahorita 1,000 comuneros trabajando en el proyecto el día de hoy, en la construcción del proyecto. Sabemos que la etapa de construcción es una en la cual podemos dar mucha oportunidad laboral, pero luego cuando entremos en operación eso baja. Entonces tenemos que formarlos y darles la oportunidad de construir negocios en otros tipos de para que sean sostenibles en correcto, el tiempo. ¿No? Correcto. Excelente, una excelente manera de, yo creo que de enfocar las cosas de parte de Hudbay. Quería felicitarlos por el trabajo que están realizando y esperarte en algún otro momento en el programa para seguir un poco conversando sobre el desarrollo del proyecto. Perfecto, les agradezco mucho la invitación, muchas gracias. Ok, estuvo con nosotros Nino Copero, pausa y regresamos.